¿Qué tal? Bienvenidos a Elementos en este viernes, ya viernes primero de marzo, el tercer mes del año. Le damos la bienvenida. Gracias de verdad por su preferencia a través de la señal de C7 Jalisco. Mi nombre es Lorena Saavedra. Feliz de estar con mi amiga y compañera Begoña Lomelí. ¿Cómo estás, Bego? Lorena, Lore, muchas gracias. Muchas gracias. Muy contenta de compartir contigo y también en este espacio Elementos. En este viernes, como bien comentas, arrancando mes, muchas actividades para este mes, para este fin de semana, no se diga. Así que, pues estaremos una hora aquí con todos ustedes. Que se queden con nosotros. Vamos con el avance de lo que tendremos el día de hoy. Cosas pequeñas y extraordinarias en el Teatro Alarife Martín Casillas, del proyecto Perla. Le tendremos los detalles. Gala de ópera en el Centro Cultural Constitución. Cartelera para este mes en SICA. El violoncelista Mijael Villalobroda se presenta en los lunes de música en palco. La banda tapatía Vaquero Negro tendrá un concierto muy especial este 1 de marzo en el Estudio Diana. El cineasta Jorge Vidó estrenará su segundo largometraje, esta vez sobre la historia del jazz en la zona metropolitana de Guadalajara. Y de esto nos platicará hoy. Gracias por su compañía en Elementos, este viernes 1 de marzo. Así es, esto y mucho más. Agradecemos a quienes nos siguen a través de Jalisco Radio en el 630 de AM, quienes van circulando en las calles de la ciudad. De verdad, permítanos ser su compañía, que tenemos mucha información, como ya pudimos escucharlo. Pero también muchas gracias a usted que nos sigue en el 17.1, 17.2 de C7 Jalisco y a través de c7jalisco.com. Y si les parece, damos paso al contenido del programa. Y es que hay una gala de ópera en el Centro Cultural Constitución. Vamos a conocer los detalles. El Centro Cultural Constitución tuvo una noche de grandes invitados gracias a la colaboración de Cultura Zapopan, Fundación Beckham y la Royal Opera House, quienes organizaron un concierto de gran calidad con la Orquesta de Cámara del Municipio y la soprano rumano-británica Nelly Meireshowi. El director de la orquesta, Vladimir Gómez, platicó. Bueno, se vio una noche muy bonita, de mucha comunión, sobre todo. Escuchamos a estos grandes cantantes, ¿no? Estos grandes jóvenes, grandes promesas, unidos a este ícono de la ópera, ¿no? Nelly Meireshowi, que realmente ha tenido una carrera impresionante. Entonces, que ella comparta su conocimiento con los jaliscienses es una maravilla, ¿no? Nelly Meireshowi es reconocida por cantar un amplio repertorio que abarca desde el bel canto hasta el verismo. Ha participado con compañías como la Metropolitan Opera House en Nueva York y la Ópera Nacional de Inglaterra. Anteriormente había estado en el Teatro Degollado, pero por primera vez se presentó al lado de la Orquesta de Cámara de Zapopan. Y así fue la interpretación de la soprano en el escenario. Thank you.
El concierto también se realizó con la participación de los solistas Laura Sherin, Alan Pingarrón, Carlos López y Benito Rodríguez. El repertorio fue de arias destacadas de óperas como Tosca, La Bohème, Traviata, Don Giovanni y Turandot. Para finalizar, el director de la orquesta, Vladimir Gómez, expresó: "Es un reto, sobre todo con una orquesta de cámara, encontrar el repertorio adecuado, pero también muy contentos de que la gente realmente, como ves esta noche y también la vez pasada con el Requiem que tuvimos, casa llena, y eso nos llena de orgullo, ¿no?". Cabe destacar que como parte del encuentro también se realizaron una serie de masterclass con los maestros Carlos Conde, David Gowland y, por supuesto, Nelly Meireshowi. Con imágenes de Carlos Cruz y Armando Peña. Información Karina Lomelí, Elementos. En escena, Cosas Pequeñas y Extraordinarias se presenta hoy y mañana en el Teatro Alarife Martín Casillas, y le preparamos la siguiente información. Ella es la mamá de Emma, es editora del mismo periódico, donde también trabaja el tío de Emma como fotógrafo. Mi hermano. La mamá de Emma es muy ordenada. Cosas Pequeñas y Extraordinarias es una puesta en escena que maneja la crudeza y realidad de huir de su origen natal a causa de la violencia y la persecución. Situación que actualmente se vive en diversos países y que se desconocen las adversidades que familias enteras tienen que pasar. El actor y productor Mario Eduardo de León comentó: "La historia finalmente trata acerca de Emma, que es una niña de 8 años, que tiene, sus padres son periodistas. Su tío es fotoreportero y desaparece su tío. Y ellos están siendo perseguidos y tienen que huir, dejar todo atrás y huir a otro país. Y lo que vemos durante la puesta en escena es cómo esta niña se enfrenta a ciertas situaciones, como el hecho de no conocer el idioma, no entender a la gente, no tener amigos, dejar a su abuela en el país donde ella está, no saber qué es lo que está pasando con su tío, y cómo ella va desarrollando su propia identidad". La puesta fue estrenada en el año 2016 por Proyecto Perla, cooperativa ubicada en la Ciudad de México y que se dedica a hacer teatro para niños y jóvenes. Su dramaturgia fue realizada por la escritora Micaela Gramajo, quien logra transmitir un mensaje muy especial. Nosotros logramos mantener este tópico de la identidad y entramos en otros terrenos como es el exilio, la migración y la desaparición forzada, ¿no? Que nos parece que son temas necesarios, temas urgentes por tocar y temas que les tocan a los niños y que son temas que el núcleo familiar pone de lado, pero que existen. Nos hacemos de la vista gorda con los niños, ¿no? Pero los niños son seres humanos pensantes que no son unos futuros ciudadanos, sino que se cuestionan ahora y se van generando sus propias respuestas. Cosas Pequeñas y Extraordinarias fue nominada como mejor obra de teatro para niños y adolescentes por la Agrupación de Críticos y Periodistas Teatrales en el año 2017. Y gracias a la colaboración de la Agencia de la ONU para los Refugiados y el estímulo fiscal EFIARTES y la Secretaría de Cultura Jalisco, esta puesta se presentará por segunda ocasión en nuestra ciudad, hoy y mañana, en el Teatro Alarife Martín Casillas, a las 18 horas. Ve, últimamente los adultos siempre me dicen que vaya de la escuela a mi casa y de mi casa a la escuela y que no me quede a jugar en la calle. Y me explican por qué. Tampoco me dejan ir a visitar a mi tío. Y en el estudio tenemos música con el violonchelista francés Michael Vialobroda. Él estará presentándose en palco próximamente, el próximo lunes 11 de marzo, dentro de los lunes de música clásica. Así que lo tenemos hoy aquí en el estudio y nos va a interpretar el preludio de la primera suite para violonchelo de Bach. Así que adelante, Michael, bienvenido. Thank you.
¡Bravo! Seguramente reconocieron esta pieza y como se la presentamos fue el preludio de la suite número 1 de estas piezas para violonchelo de Bach. Y después del corte, Lore, vamos a tener una plática con Micael. Así es, apenas comenzamos, así es que quédese con nosotros en Elementos. Una pausa, regresamos. El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Estamos listos, estamos platicando esta mañana con Micael Vialobroda. Hola. Buenos días, me da mucho gusto que estemos aquí hablando y después de haberte escuchado interpretar este preludio de la primera suite para violonchelo de Bach. Micael tiene una temporada en México desde noviembre y próximamente se estará presentando en palco en dos ocasiones, el 4 y el 11 de marzo. Exactamente. Es un programa muy, muy excitado para mí porque yo voy a tocar la integral de los suites de Bach. Sí. Y es una cosa increíble por mí porque es el padre de todos los compositores y es un honor de poder tocar esta suite. ¿Te emociona mucho poder tocar las suites completas? Que es un trabajo que no es muy común que se presenten las suites completas, ¿no? Sí, exactamente. Es un trabajo que está muy particular porque es muy exigente, porque tú tocas solo, sí. No puedes compartir con otras personas tus tres. La responsabilidad cae en ti, ¿no? Sí, pero es una música muy espiritual, muy, muy sacrada, el preludio y danzas. Y hay una suite que es esta scordatura, que es una palabra que significa que tengo que desacordar mi cuerda para que la sonoridad esté más barroca. Y es esta increíble música, pero la gente espera mucho tiempo antes de poder recordar estos suites porque es una música que necesita mucho maturidad. Y sí, estoy súper feliz. ¿Por qué Johann Sebastian Bach? ¿Este es tu compositor favorito? Sí, mi compositor favorito porque es el padre de la armonía, clásica, y todos los compositores como Beethoven, Brahms, Wagner, también se inspira de Bach. Y es el padre, it's a god of music, es el dios de la música, ¿no? Sí. Micael, eres muy joven, ¿desde qué edad tocas el violonchelo? Yo empecé a la edad de 4 años y medio, gracias a mi mamá, que es una violonista, y que me dio un instrumento cuando fue pequeño y le agradecí mucho porque el cello es mi vida, claro. Aprendiste a tocabas el cello antes de aprender a escribir o a leer, ¿no? Sí, a los 4 años. A los 4 años, sí. Yo pienso que está... Primero la música. Sí, primero la música. Y yo empecé también el piano a las 4 y estaba una cosa magnífica para mí porque gracias al piano yo puedo tocar las armonías también y puedo cambiar mi facultad de, por ejemplo, cuando estoy aprendiendo una obra, una pieza de un compositor, yo voy al piano y yo puedo como ver la escritura y es una ayuda muy importante para mí el piano también. Sí. Enriquece al momento en que estás tocando el violonchelo, sí. La práctica previa en el piano, ¿no? Sí. Micael, compositores contemporáneos de música clásica que tú sigas, que toques incluso en tus repertorios, sí. ¿A quiénes puedes nombrar? hay mucho. Pienso que los compositores actuales están muy, muy importantes para el desarrollo de la música clásica. Yo pienso a Arturo Márquez, por ejemplo, que me gusta mucho. Danzón número 3, sí, mexicano. Sí, sí, que lo escucho con el Simón Bolívar, sí. Orquestra y Dudamel, que estaba una revelación increíble, sí. de excitación del desarrollo musical, de la danza,
mucha potencia, ¿no? Sí, exacto. En la interpretación. Exacto, sí. Y Henri Dutilleux, que está un compositor francés que muero couple years before. Algunos años ya falleció. Sí, exacto. Y yo pienso que compositores que se recuerdo las armonías de los compositores antes, uh-huh, con la tonalidad está súper emocional para con mí. Lo contemporáneo. Sí, sí. Micael, muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que pueden asistir a Palco el próximo lunes 4 y lunes 11 de marzo. Sí. Recuerden, ahí en Palco, las suites de Bach para violonchelo, que son raramente presentadas en concierto en su totalidad, y podremos disfrutarlo en la interpretación de Micael Vialobroda. Sí, gracias. Muchas gracias muchas por habernos gracias. Acompañado. Y nosotros continuamos con más. Lorena Saavedra por ahí está, del otro lado del estudio. Sí, bueno, vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Muchas gracias, Micael. Muchas gracias. Chocolate, vainilla, fresa, nuez, coco, frambuesa, moca y más. Es solo una parte de la variedad que la Feria Internacional del Helado brinda a sus visitantes en las instalaciones de Expo Guadalajara, con la participación de 75 empresas que representa alrededor de 120 marcas. Este encuentro celebra su 15º aniversario. El gerente de la feria, Hugo González, comentó: el objetivo principal es mostrar la tendencia y la innovación en cuanto a maquinaria, materias primas, de lo que es la industria del helado y los postres fríos. Entre las empresas participantes se encuentra la de Alberto Garibay, que se dedican a hacer helados a la plancha instantáneamente. Explico. Ahorita lo que hicimos un helado de cajeta. Lo que usamos es una base neutra, base de soya con agua, y utilizamos esta plancha que enfría a través del nitrógeno, la cual nos permite hacer un helado al instante. Ahorita lo que estamos aquí promocionando en la feria es un modelo de franquicia. Las actividades continúan hasta el día de hoy al interior de Expo Guadalajara. Con imágenes de Carlos Cruz, información Ana Espinosa, Elementos. Gracias, Bego Lomelí. Efectivamente, lo decíamos ayer, lo decíamos al inicio del programa, está en el estudio Vaquero Negro. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar con nosotros. Una banda, pues, de rock sumamente prometedora. De verdad, yo les decía hace un momento que nos hacía falta ya, en este tiempo de repente carente de rock, hablando de este género musical aquí en nuestra ciudad. Ellos, de verdad, han llegado en un momento muy especial, con una propuesta muy interesante. Yo les decía, una banda sumamente prometedora, que está trabajando precisamente para que nos volteen a ver y digan: ¡hey! El rock está vigente en México y el rock está presente en Guadalajara. Les damos la bienvenida, David Kirchner, gracias. Hola. Ignacio Aldana, bienvenido, muchas gracias. También Ignacio Mota. ¿Y dónde me dejaron a Carlos? Está crudo. Si quieren, no puedan contestar. Está crudo. Les iba a decir, si quieren, no me contesten, pero les mandamos un saludo. No, le mandamos un saludo al Charles. Esta semana ha estado muy pesada para todos. Hemos estado haciendo muchos medios, invitando a la gente. Y eso es parte también, creo que está padre de tener una banda, ¿no? De que uno pueda decir, ya me siento cansado, ¿pueden ustedes? Sí, o así, es parte de repartirse el trabajo entre los cuatro. Claro, claro, y definitivamente pues la siembra para poder cosechar, sí, claro. Y eso lo tienen muy claro ustedes porque han estado trabajando, han estado picando piedra y ahora en este 2019 nos traen muy buenas noticias. Hicieron y conocimos también por ahí algunos trabajos, 2, 3 EPs, si no es que más, muy bien logrados, con personas también que sabemos que están pues perfectamente bien cimentados sus pasos en este terreno musical. Y bueno, ¿cómo le hicieron para lograr este resultado con estos trabajos? Pues para nosotros la clave es la constancia, ¿no? Claro. O sea, siempre muchas cosas no las hemos tenido claras o tan claras desde el principio, ¿no? Entonces, lo que sí hemos tenido muy claro es que tenemos que estar sacando música, tenemos que estar tocando. Nos gusta mucho y nos han ayudado mucho a hacer colaboraciones. Claro. Entonces esa es la mentalidad que tenemos, ¿no? Como que también siempre andamos buscando qué más hacer, siempre ir más lejos, ¿no? Buscar escenarios más grandes, mejores foros, y pues ahí va. O sea, es un trabajo que pues como dice Nacho, ¿no? Pues no termina y pues eso es lo que hacen. También nos ha tocado la fortuna de estar rodeados, sí, de músicos increíbles, grandes, ¿no? Los productores de los EPs nos han
amplificado nuestro sonido, nos han encaminado hacia el sonido que nosotros estábamos buscando y ahora con esta nueva producción que queremos presentar a finales de año, pues creo que van a darse cuenta del sonido que es lo que es Vaquero Negro. Es rap, es funk, pero es que también es rock, que es lo que decíamos, y perfectamente bien cobijados con estas personas, como ya lo decíamos, pues es el resultado de estos EPs. Pero esto es solamente el inicio, porque la buena noticia, entre otras que ya le estaremos platicando, es que a finales de este 2019 por fin vamos a conocer ya su trabajo formal. Están trabajando en ello. Sí, sí, sí. De hecho, desde el año pasado iniciamos sacando ya algunos sencillos. Sí. Llevamos tres. El primero fue El Pantera, que ese fue un track que produjo La Chiquis. Un saludo a La Chiquis. Chiquis Amaro. Saludo a La Chiquis. Y y pues fue una rola que con la que ya empezamos como a definir lo que viene, ¿no? Lo que es Vaquero Negro, el sonido, el mensaje, el tono que estamos manejando, ¿no? Que ya es un poco más agresivo, más directo. Entonces, ese disco viene así, ¿no? Y la verdad es que estas últimas rolas que grabamos las trabajamos con Aldo Muñoz. Entonces, va a estar variado ahí, va a haber de varios productores. En casa también grabamos algunas rolas. Entonces, es un sonido que estamos trabajando mucho, que tenemos ya trabajando como desde hace 2 años, buscando ese sonido más heavy, más agresivo, ¿no? Entonces, creo que ya lo logramos. Ya lo lograron. Y esperen el álbum, ¿no? Que por fin vamos a sacar nuestro primer álbum. Por fin, a finales de este año. Las letras, ¿quién se encarga? ¿De dónde viene esa inspiración? Pues, a decir verdad, ahora viene de parte de los cuatro, ¿no? Ya en esta nueva producción también ha sido involucrar mucho en ese aspecto a los demás. Antes como que yo les proponía de que quiero hablar de esto, ¿cómo ven? Bla, muy bien. Y ahora es como... hay que hablar de esto. A ver, va, ¿tú qué opinas de eso? No, pues, y ya como que yo aterrizo las ideas de todos, pues, pero creo que también ha sido algo que se ha ido amalgamando más al grupo, la manera de escribir, la manera de lo que queremos transmitir, de nuestra manera de pensar y lo que queremos que sepa la gente de nosotros, ¿no? Ajá, y bueno, hablando... Y perdón, hasta la manera también de interpretar en vivo, ¿no? Sí. También eso ha sido de las cosas que han evolucionado desde que empezó la banda. También, como dice David y Nacho, nos ha ayudado mucho con quién hemos colaborado, quién nos ha producido. Muy bien arropados, pero también es que han recibido muy bien el mensaje. Sí, ha sido de que también el estar al lado de músicos como Hugo Rodríguez, como La Chiquis, como Dean Parada, es que nos teníamos que poner a ese nivel sí o sí, ¿no? O sea, no teníamos tiempo para decir, déjenos ensayar, fue de que sí. Y ahora eso nos ha llevado... pues nos va a llevar al Vive Latino, a Costa Rica, supuesto. Colombia, Argentina. Esa es otra de las buenas noticias que les queríamos decir, que van a estar... pero es que además es un Vive Latino, o será un Vive Latino muy especial, porque estamos hablando que cumplen 20 años, así ¿no? Es, este festival. Estamos hablando que va Vaquero Negro. Que va Vaquero Negro, por supuesto. ¿Y qué están preparando para el Vive Latino? Pues tenemos del disco Inmortal, del nuevo disco, vamos a presentar 2 rolas nuevas para el Vive Latino, que esas también las queremos estrenar hoy aquí en nuestra presentación en el Estudio Diana. Tenemos varios invitados especiales y pues queremos ver qué tal nos recibe la Ciudad de México, a ver. Sí, bueno, nos vamos a preparar, pero vamos a tener antes otro ensayo que es justamente el día de hoy, lo decimos así, hablando de lo que será el Vive Latino, celebrando 20 años, pero también está el Grito Latino en Costa Rica también, que es un festival muy importante y también van a estar ahí. Sí, a finales de mes. Ajá. Y bueno, regresándonos a este, lo digo ensayo porque en realidad el Estudio Diana es un lugar que yo siento que arropa, desde que estás ahí te arropas y te haces sentir como en casa. Sí. Y bueno, ahora con todos sus seguidores, que son muchísimos, que me imagino que también va a haber complacencias, ¿verdad? Sí, claro. Sí, esa es la Entonces, idea. Bueno, será como ese ensayo para el gran Vive Latino, que vamos a ver qué están preparando. Yo ayer decía, ¿y por qué no van a cantar el día de hoy aquí en Elementos? Bueno, porque se están preparando, ya harán el soundcheck en un ratito más. La presentación es hoy. Es hoy a las 8 p.m. en el Estudio Diana. El boleto tiene un costo de 200 pesos. Son solo 180 lugares. La verdad, no... creo que va bien la venta, creo que va todo muy bien. No sabemos cuántos lugares queden, pero ojalá no lo dejen para el último y vayan por su boleto. Y como decíamos, es
Es un concierto donde vamos a tener la oportunidad de presentar desde nuestro primer EP hasta estas canciones nuevas que no han escuchado, porque todo el año estuvimos trabajando como en festivales, en conciertos muy cortos de tiempo donde teníamos que aventar las rolas rockers, lo prendido. Entonces ahora, hoy vamos a complacer a todos nuestros fans que nos acompañen a ver. Y pues va a haber, ¿cuántos invitados van? Creo que ya van como ocho invitados. Wow. Hugo Rodríguez, Chemín Santillanes, Maena, El More. Maena, More. ¿Quién más? Arturo de la Torre. Pablo número 3. Pablo número 3. Va a estar bueno, va a estar sí, bueno. Sí, la verdad, de repente nos empezaron a hablar nuestros amigos con los que hemos colaborado y así de que, hey, hay que hacer la rola, va. Y ya se armó un super show para que no se lo pierdan. Sumamente antojable y prometedor. Y ya nada más para despedirnos, recordar a todos nuestros amigos que tienen una página donde todos los lunes, bueno, en los podcasts, qué bueno, que estamos ya tan familiarizados con este concepto. Todos los lunes hay una cita con ustedes, ¿verdad? Todos los lunes transmitimos desde nuestro canal de YouTube o desde nuestra página que es vaqueronegro.com. Y pues es un podcast, tenemos invitados y es gente que admiramos, gente que nos gusta lo que hace, ¿no? Entonces los invitamos y nos comparten un poco de su trayectoria, un poco de su historia, de sus aciertos, ¿no? De sus desaciertos, ¿no? Entonces, ahí y pues es cotorrear, ¿no? Es platicar y es compartir con la gente el otro lado que hay del músico, ¿no? Del artista, de la gente que está en producción o periodistas, ¿no? Lo que sea. Y es mostrar eso, es mostrar como el otro lado y tener una conversación más que no tiene que ver con el personaje, ¿no? El artista, el que veas en el escenario. Sino el más allá. Sino que veas como nos gusta mostrar ese lado que es lo que te cuesta, lo que, ¿no? Lo que implica. A veces la gente no sabe todo lo que hay detrás de un show, por ejemplo, ¿no? O de un Vive Latino, ¿no? Claro. Creen que no, tienen paros y que no sé qué, ¿no? Y la neta no, o sea, la neta es que hay muchísimo trabajo detrás de, por ejemplo, de un Vive Latino, ¿no? Entonces todo eso lo platicamos, lo cotorreamos, ¿no? Y pues es todos los lunes a las 8. A las 8. Y pues cáiganle, ¿no? Siempre hay invitados nuevos, y pues es algo que llevamos ya como, vamos a cumplir 8 meses de transmitir cada lunes. Los podcasts. Y de alguna manera, de su mano, nos vamos a ir al Vive Latino en esta edición 20. Pero bueno, ya nada más para finalizar, chicos, nos trajeron regalos, porque también en su página tienen una tienda virtual así de playeras es, que por cierto están agotadas, pero nos trajeron un regalo para que estén muy pendientes en las redes sociales. Sí. ¿Quién se encarga de hacer esos diseños también? Tenemos unos camaradas con los que trabajamos y ellos nos ayudan con con diseños y el brandeo. Chéquense esta banderita. Y pues traemos aquí esta bandera. Hace un año estuvimos en Argentina, fuimos a tocar al Cosquín, tuvimos el honor de andar por allá y vimos que en Argentina se usa mucho que el público lleva banderas para apoyar a sus bandas y entonces decidimos hacer una bandera de Vaquero Negro, ¿no? Ahí está, pues, el símbolo de las, a ver, y las playeras están agotadas, pero bueno, para la visita, ¿cómo pero no? Hoy va a haber playeras, va a haber gorras, va a haber paliacates, estos miren. Sí, está genial. Un zoomcito. Paliacates. Un zoomcito. Y pues ahí traemos dos, tres muy cosas, bien, ¿no? Que va a haber ahí en el show. Pero sí, estaría chido que... Muchas gracias. Estaría chido que algún fan que vaya hoy Que lleve se la gane y se la lleve para que la hundie ahí en el concierto. Sí, claro, por supuesto. Ellos son Vaquero Negro, de verdad, sígalos. Yo insisto que hacía falta una banda así, que de verdad aquí en Guadalajara nos estaba faltando el rock. Y bueno, pues, bienvenidos, chicos, a Elementos una vez más. Mucho éxito hoy por la noche. Hoy en el Estudio Diana tenemos una cita con ellos y todo el éxito en Vive Latino, en lo que viene y a finales de año con su nuevo disco. Gracias, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias por ese proyecto, ¿eh? Muchas gracias. Vaquero Negro, en Elementos. La música habla por nosotros, te quedarás sin respirar. La música habla por nosotros, no te vas a salvar. La música habla por nosotros, te quedarás sin respirar. La música habla por nosotros, no te vas a salvar. No te vas a salvar. Elementos en la historia. En 1445 nace el pintor italiano Sandro Botticelli, uno de los más grandes artistas renacentistas.
1791, nace el poeta y médico mexicano Manuel Eulogio Carpio Hernández, fundador de la Academia de Medicina. En 1810, nace el compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, uno de los más grandes intérpretes de la cultura universal. Y de regreso en Elementos, me da mucho gusto saludar esta mañana a un querido amigo, productor, documentalista, Jorge Vidó. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contenta de tenerte aquí? No, pues para mí un placer, ya sabes. Y es que, a ver, Jorge, la música, Jalisco, Guadalajara, los diferentes géneros musicales, es algo con lo que tú has trabajado últimamente. Vamos a poner este contexto con este documental que hiciste sobre El Personal, una banda tan emblemática, importante en el rock y otros subgéneros en Guadalajara, con El Alma en una Pieza. ¿Hace cuánto que sacaste este documental? Hace 4 años lo estrenamos precisamente en el escenario del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ok, hace 4 años, sí. Enfocado en El Personal. Y ahora tienes otro documental sumamente interesante que presentarás también en el festival, Jorge. Sí, muy raro además la coincidencia con las fechas, porque vamos a estrenar este segundo documental en la misma fecha, ¿no? ¿A que ¿a estrenamos poco? El anterior. Entonces, bueno, tiene que ser algo bueno. Hay fuerzas extrañas por ahí actuando. Están ahí. Sí, así es. Esta vez estamos con un documental que se llama Jericayas, Jazz en Tierra Mojada, que como el nombre lo dice, pues estamos recuperando un poquito la historia de este género musical durante las décadas de los 70s a los 90s, ¿no? Tuvimos que delimitarlo de esta forma. Y te digo por qué hablo en plural, porque es un esfuerzo conjunto con una gran amiga mía, clarinetista, Nathalie Bo, ¿no? Gran músico, sí, así es, francesa ella. Y todo sale de, bueno, gran parte del proyecto sale de una inquietud que tenía ella, ¿no? De decir, bueno, es que yo cuando llego a Guadalajara, pues quiero escuchar jazz, me entero que existe que han existido una gran cantidad de músicos que tocan de forma impresionante, pero que quería ir a verlos y no había lugares, ¿no? O sea, entonces, digamos, como que esa época dorada fue desapareciendo y fue así como buscamos los apoyos, redactamos los documentos que teníamos que hacer y afortunadamente obtuvimos el apoyo para hacer este documental. Yo y ella está realizando toda la investigación en lo que va a ser un libro más adelante. Por supuesto. Jorge, ¿a qué te fueron enfrentando? Porque hay quien puede decir, ay, jazz en Guadalajara, ¿dónde está el jazz en Guadalajara? ¿O dónde estuvo el jazz en Guadalajara en esas 2 décadas? Como bien comentas, que Nathalie decía, pero ¿dónde lo puede escuchar? Sí existen, pero ¿dónde los puede escuchar? Un gran trabajo de recopilatorio, investigación, fotografías. ¿Dónde están esos personajes, esos músicos que fueron parte y siguen siendo parte de la escena del jazz en Guadalajara? Claro, pues sí, siguen en activo con diferentes proyectos, no nada más de jazz, ¿no? Sino que ahora sí que hay que decirlo, ¿no? Desgraciadamente no solamente pueden subsistir de tocar jazz, que es lo que muchos quisiéramos en las cosas que nos dedicamos, ¿no? Pero hay que incurrir en diferentes disciplinas y todo eso. Entonces ellos siguen en activo, afortunadamente, pero había que darles su lugar, ¿no? Entonces en el documental lo que tenemos también es pues una gran sorpresa, un gran privilegio de haberlos podido reunir para que tocaran, ¿no? Estamos hablando de pues que en estas décadas existían restaurantes como era el Copenhagen, que era un lugar dedicado al jazz, ¿no? Que después tuvo otra dirección en ahí por el edificio Américas también y todo esto. Había otro bar que se llamaba el Acuarelas. Bueno, hay que revivir toda una época que es muy distinta a lo que se vive hoy en día, ¿no? ¿Por qué es muy distinto? Porque lo que contamos en este documental nos habla de una época donde no existía tanto acceso, ¿no? A los discos, las partituras, era prácticamente dificilísimo, imposible conseguirlas. Y ahora es muchísimo más fácil con el internet, pues darte la vuelta. Facilísimo, las descargas, te conectas con cualquier parte del mundo, cualquier otro músico, escucha, incluso hasta grabar, ¿no? Con gente que ni la conoces físicamente y grabar con otras personas del otro lado del mundo. Pero bueno, mayor valor, ¿no? Todavía hace 40 años, ponerse a hacer jazz en un lugar como Guadalajara, pues mucho más esfuerzo. Por supuesto. Y todos los que están entrevistados en este documental realmente, no lo digo porque se trate de mi documental, pero en realidad son unos grandes maestros, ¿no? Ojalá puedan ir a verlo al cine para que
se den cuenta de la formación que tuvieron y que siguen teniendo, porque no, esto no para, ¿no? Y mucho talento tapatío, conocedor, melómano, Jorge, que trabajaron en conjunto, que tuviste colaboraciones, ¿no? Alfredo Sánchez, Enrique Blanc, el mismo Ferrer, que estuvo ahí trabajando, el audio, etcétera. Y formaste, invitaste a muchas personas muy talentosas, muy conocedoras, para formar parte de este documental. Así es. Yo la verdad es que me siento muy afortunado de muchas formas de estar rodeado, ¿no? De tanta gente tan talentosa que, pues, que me ha permitido hacer tanto el documental anterior como este, porque ciertamente no es una labor fácil, hay que decirlo, ¿no? Hay que sumar fuerzas. Exacto. Es difícil hacer cine, más cuando se trata independiente y más aún cuando se trata de documental. Ajá. ¿No? Y las audiencias también, Jorge. Claro, hay que formar público. No, puedes tener el documental, así el trabajo, es. Pero hay que verlo. Exactamente. Así ¿dónde es. Se va a proyectar el documental Jerica Jazz? Jerica Jazz. Jerica Jazz, que aparte me encanta el eslogan que tiene, ¿no? Así es. Pues ya sí, estamos. Fíjate que es muy interesante esto, qué bueno que lo dices, porque justamente una de las pretensiones que tengo como documentalista es romper con este sello que tiene la música, el género de jazz, ¿no? De que pertenece a ciertas élites. Elitista. O a gente económicamente pudiente y tienes que ser muy inteligente para y hablar así, para claro, poder entenderlo. ¿No? O sea, yo por eso me vine de lentes y de saco. Así, sí, muy intelectual. Claro, para que me creas. No, no te creas. Pero no, precisamente por eso, o sea, hablar de jericallas es como hablar, por ejemplo, si estuvieras en París, de este otro postre muy popular, claro, que es la crème brûlée. Ay, perdón. O no, ulala. Son los mismos ingredientes, exacto, nada más combinados de una forma distinta, ¿no? Y el jazz es lo mismo, es música popular, sí, en la cual se mezclan distintos, distintos tipos de instrumentos, sonidos, golpes de percusión, claro, etcétera. Pero finalmente se trata de música y debe ser accesible a todo tipo de gente. Entonces me gustó este nombre de Jerica Jazz, ¿no? El postre típico tapatío. Te digo las fechas. Vamos a estrenar el 8 de marzo a la 1:50 en la Cineteca FIC. Excelente. ¿No? Que esto es ahí en el conjunto de artes escénicas. Y disfrutar de ese sonido que tiene la sala. Así ¿eh? Es. Uf, qué viaje. Así es, exactamente. Y ahí mismo a las 5:50 nos salimos a la pantalla del Bicentenario, la pantalla LED gigantesca, al aire libre, que también tiene un sonido muy bueno, sí, o sea, valdría la pena. Y después, bueno, ya inauguramos el festival y toda la cosa. 9 de marzo vamos a estar a las 7 de la noche en Cinemex de Plaza Sania. Bien. Sí. 11 de marzo nos vamos al Mercado Orgánico de Tlajomulco a las 7:30, okay, que me encanta la idea de abordar distintos tipos de público y poder llevar esto allá. Vamos a estar ese mismo 11 de marzo a las 8 de la noche en el Jardín Hidalgo de Tlaquepaque. Bien. 12 de marzo nos vamos a Lagos de Moreno también a platicar. Excelente. También con la gente de allá. El 14 de marzo nos vamos al Centro Universitario Norte en Colotlán a platicar ahí con los estudiantes y todo, que también se pone muy interesante la conversa, ¿no? Sí. 15 de marzo a las 4 cerramos en Guadalajara en el Cineforo Universidad y tenemos una invitación para proyectar ya fuera de las fechas del Festival de Cine el 17 de marzo en Puerto Vallarta, en un lugar muy bonito, ¿puedo decirlo? Claro. Dedicado al género que se llama Jazz Foundation. Perfecto, ¿no? Qué mejor espacio, ¿no? Con sí, eso. La verdad es que sí, muy contento. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Por cierto, bueno, para las personas que nos sintonizan y nos ven en Puerto Vallarta, que chequen a ver qué fecha para que disfruten también allá este documental de Jerica Jazz. Así es, ahí está toda la información, está en la página del festival, ahí pueden acceder ya. Jorge, yo me voy a despedir de Jorge con una pregunta. Sí. Dice este músico llamado Ruben Ford que la conexión entre el rock y el jazz es el blues. Uh-huh. Vamos a ver si próximamente te avientas algo de blues, que también tiene mucha fuerza aquí en Guadalajara, ¿no? Hay algo, hay un poquito, ¿eh? Excelente. Para hablar de jazz hubo que hablar de blues, hay un poquito también ahí, pero sí, sí. Es un compromiso también, Jorge, que hay con la ciudad. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Lo mejor para Jerica Jazz, que también entra en competencia. No, no es competencia. ¿Cómo que no entra en competencia? No entramos en competencia, pero bueno, nos están presumiendo con material hecho en Jalisco, ¿no? Que pues, también vale mucho la pena. Pues con ese sello, entonces. Así es. Seguiremos viendo, Jorge. Te seguimos los pasos. Muchas gracias. Gracias a ti. Jorge Vidó en Elementos. Nosotros continuamos, vamos a un corte y regresamos a su programa Elementos. A
A días de que concluya el periodo de exhibición en su galería, la Cineteca Nacional anunció que es gratuita la entrada a la exposición Hitchcock, Más allá del suspenso, la cual ha sido visitada por más de 47.000 personas. La muestra del maestro del suspenso está conformada por más de 200 piezas que pertenecen a diferentes colecciones. Dicha instalación llegó a México luego de ser exhibida en Madrid y San Sebastián. El Festival de Identidad Cumbre Tajín cumple 2 décadas y en esta edición tendrá el lema 20 años volando alto en Papantla, Veracruz, ya que es único municipio del país que cuenta con 3 declaratorias de Patrimonio de la Humanidad, la zona arqueológica de El Tajín, la ceremonia ritual de voladores y el Centro de las Artes Indígenas. Se anunció además que habrá una programación multicultural que contempla la realización del Encuentro Mundial de Medicina Tradicional, el Encuentro Nacional de Practicantes de la Ceremonia Ritual de Voladores y una muestra editorial. Elementos en la historia. En 1904 nace el compositor y trombonista Glenn Miller, director de Big Band, reconocido durante la Segunda Guerra Mundial. 1952, fallece el escritor mexicano Mariano Azuela, considerado el primer novelista de la Revolución Mexicana con su obra Los de Abajo. En 2014 fallece el cineasta francés Alain René, principal figura del movimiento Nouvelle Vague, quien revolucionó el concepto de montaje y fotografía. Hoy es Día de la Cero Discriminación. Y con más actividades, la pelota de letras de Andrés López se presenta hoy a las 20:30 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y bueno, este colombiano Andrés López es pionero del stand-up, ¿no? Y en su país es lo máximo. Ahora viene a Guadalajara a presentar justamente la pelota de letras, que es un monólogo que en realidad luego está cumpliendo 15 años, retratando las diferencias generacionales, ya sabes, del siglo XX, XXI... interesante propuesta. Sí, y es que Andrés se convirtió en el máximo exponente de este género, como bien comenta Lore, en América Latina, certificó su DVD de diamante por altas ventas con este de la pelota de letras, y es un espectáculo que también ha sido disfrutado por más de 2.5 millones de personas, pueden constatarlo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Canadá, México, por supuesto, entre otros países. Y bueno, más actividades, y lo platicábamos Bego y yo hace un momento, y es justamente de torero, ¿verdad? De verdad, tenemos boletos, sí. Y vale la pena para que sigan nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @elementosc7, en Facebook como Programa Elementos, también en Instagram como @elementosc7Jalisco. Y es precisamente Torero de Antonio Canales que se presenta mañana, que es 2 de marzo, a las 8 de la noche, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Es impresionante lo que hace Antonio Canales también con su compañía. El año pasado cumplió 25 años de haber presentado por primera vez este espectáculo, sí. Lore. Y lo que cuenta Antonio Canales es que él observó todo lo que hace un torero desde el día anterior en que se prepara para salir al ruedo y entrar a mostrar toda su fuerza junto al toro, frente al toro, y lo que pasa después. Y él decía, lo que pasa es que yo veo los movimientos que hace y es un baile lo que hace el torero. Finalmente. Ajá. Y él como coreógrafo monta todo un espectáculo y actualmente Antonio Canales no se presenta tal cual, porque él dice, yo lo veo, ahora sí que desde la barrera, voy dirigiendo, pero es una nueva forma de combinarlo con todo su equipo, muchos bailarines. Y el toro, Lore, el toro es interpretado por una mujer. La fuerza y el poder femenino, ahí está. Entonces, es impresionante. Todos deberíamos de ver este espectáculo. Aparte la música, el flamenco, muy bien ejecutado. Envuelve. Y lo decíamos, tenemos boletos precisamente. Y que tiene que hacer visitar nuestras redes sociales, como ya lo decíamos. Y bueno, también como todos los viernes, Bego, viajamos a través de la magia de este medio a Puerto Vallarta, las mejores puestas de sol. Uf. Y vámonos con Esmeralda Vega. Esme, ¿qué tenemos en actividades culturales en este fin de semana en Puerto Vallarta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto poder participar contigo vía telefónica desde Puerto Vallarta, donde te informaré de actividades culturales para este fin de semana y también para los próximos, porque hay obras de teatro aquí en nuestro puerto que repiten su presentación los diferentes fines de semana de marzo. En este caso, Perro Bravo, productores de Princesas Desesperadas, presenta El Pequeño Puerto.
Pony de Paco Becerra los días 2, 9, 16 y 30 de marzo a las 8 de la noche en plataforma 322, que se localiza en calle Lucerna 153 en la colonia Versalles. El Pequeño Pony está inspirado en hechos reales ocurridos en los Estados Unidos durante el 2014 con un caso de bullying. Justamente en la promoción del Pequeño Pony se ha estado utilizando estadísticas elaboradas por Bullying Sin Fronteras, que es una organización no gubernamental de derechos civiles contra el bullying más influyente de América. Repito, 2, 9, 16 y 30 de marzo está puesta en escena en plataforma 322, El Pequeño Pony. Y también hay presentación de La Gran Señora, es la última oportunidad para disfrutar de La Gran Señora, una comedia con más de 7 años en escena, desde Guanajuato para Puerto Vallarta, la cabaretera escénica Ivana Tobar. Se presenta el día de mañana, sábado 2 de marzo, a las 9 de la noche, en La Gata Café Foro, que se encuentra en Matamoros 869 Acas, con Cristina con Allende, en el centro de Puerto Vallarta. Y también aquí en Puerto Vallarta, Grupo Trip Teatro y JP Producciones presentan el monólogo Tú No Eres Maricón, es una puesta en escena de Wally Lobato y Juan Pablo Hernández. El estreno es en Puerto Vallarta con una corta temporada y la cita es este 2, 9, 13 y 23 de marzo, con dos funciones a las 7 y a las 8:45 de la noche en Aquino Es Teatro, que se encuentra en Venezuela 237 en la colonia 5 de diciembre aquí en Puerto Vallarta. Mucho teatro cada fin de semana y es una oportunidad interesante para disfrutarlo, Lorena. Me gusta aquí. Muy bien, Esme. Estábamos comentando, Bego y yo, precisamente de todas las actividades sí. que podemos encontrar en Puerto Vallarta. Si usted que nos escucha, que nos ve a través de C7 Jalisco, tiene planes de ir a Puerto Vallarta, pues ya sabe, de verdad. Esme siempre nos tiene como un plato muy atractivo en estas diferentes expresiones artísticas. Claro, ¿no? Muchas cosas que hacer en Puerto Vallarta. Sí. Y me encanta este tema de descentralizar la cultura, claro. tan enfocada siempre en el área metropolitana, pues que haya muchas cosas que hacer. No solamente ir a la playa y pasarla, sí. ¿no? No, pero también disfrutar con todas las actividades que hay. Esme Vega, muchas gracias. Sí. Bueno, ella dice que sí. Muy bien. Y bueno, ya sabe usted también que tenemos preparado la agenda, las actividades para los próximos días. En el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Avenida Periférico Norte, número 1695, celebrando 25 años, Torero, de la Compañía de Ballet Flamenco de Antonio Canales. Mañana, a las 20 horas, boletos en taquilla. Teatro para niños. Mañana se presentará Cosas Pequeñas y Extraordinarias en el Teatro Alarife Martín Casillas, Avenida Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, a las 18 horas. Entrada libre. Hoy, Ensamble Electroacústico, Encuentro de Estancias Sonoras, Sesión 2, en Palíndromo, Juan Ruiz de Alarcón, número 233, Colonia Lafayette, a las 22 horas. Informes en el 3315-919360. Electro Rock con Data Rock, mañana en C3 Stage, Avenida Vallarta, 1488, a las 20 horas. Boletos en taquilla. Placentero es ir a platicar con tus amigos o amigas mientras conoces un nuevo espacio. Tomas una bebida, disfrutas de un postre o también cuando prefieres la compañía de un buen libro y una rica taza de café. Los gustos varían según el antojo y el momento. Por eso es que en los vitrales del Hotel Hilton cada sábado se realiza Tardes de Café, un lugar en el que podrás relajarte. El ejecutivo del Hotel Hilton, Juan Carlos Gómez, expresó. La idea justamente es que los clientes tengan una alternativa diferente. Sabes, como que a veces eso de la parte de las cafeterías se ha perdido un poquito y de repente se han convertido mucho en bares y ese tipo de cosas, pero pues en un lugar totalmente agradable y también con una materia prima, unos buenos postres de una muy buena pastelería para que puedan pasar una tarde rica con los amigos, ¿no? Conversando. Porque la comida entra por los ojos y después por la boca, es que esta nueva propuesta conjugará formas, texturas y sabores para cada gusto diferente e incluso para aquellos que padecen de alguna enfermedad y que se limitan a consumir azúcar. La tendencia de nuestros postres es buscar siempre materias o materiales de muy alta calidad y también buscar siempre las temporalidades y también las tendencias.
¿sí? Es parte de lo que nosotros siempre buscamos y la idea de esos tardes de café es que nuestro proceso todo el tiempo estén cambiando, modificándose y que ahora sí, conforme el cliente lo vaya solicitando, también nos vaya marcando la línea de trabajo. Así que ya sabe usted, invite a sus amigos o familiares a pasar una tarde de café en el hotel ubicado en Avenida Las Rosas, esquina con Avenida Faro, frente a la Expo Guadalajara. Con imágenes de Carlos Cruz, información Karina Lomelí, Elementos. Pues ya lo sabe, también una opción más para disfrutar, leer un buen libro, una tarde de café. Pasarla bien y para pasarla mejor también, Lore, el fin de semana. Recuerde que hay muchas actividades y le recordamos que en nuestras redes sociales, en Programa Elementos en Facebook, puede usted tener acceso para participar y llevarse este boleto para Torero, Lore. Así es, y mucho bandera, más. La bandera de Vaquero Negro también. También. Nos sí. vamos. Nos vemos el fin de semana. Lorena Saavedra, gracias, buen gracias. Día. Gracias. Adiós.